Carioco fue raptado de forma alevosa precisamente cuando acababa de descubrir una fórmula que quién sabe qué consecuencias puede tener para la humanidad. ¡Pobre Carioco! Tenemos que localizarle enseguida, Mortadelo. Y ahora un poco de música. Mortadelo, ese chivatazo que nos han dado ha resultado estupendo. Ahora ya sabemos que Carioco está aquí dentro, pero ¿cómo vamos a pasar? Este muro me lo salto yo en un periquete. Precisamente traigo hoy un disfraz de saltador de pértiga. ¿Qué le parece, jefe? ¡Oh, allá voy! Cuando esté sobre el castillo, dispare a los globos. ¿Vale ya? Sí, y apunte bien, ¿eh? ¡Ya basta! ¡Este no! Bien, bien, ya está dentro. Cuando silbe, tire la cuerda. ¡Sí, jefe! Vaya, parece que ha sido una buena idea eso de la cuerda. Y es que lo que no se me venga a mí a la cabeza. Ya tiro, jefe. ¡Sácame de aquí! A la huesa y santa tarde, buen hombre. ¿Le pasa usted algo? No, que... ¡Un bandido! ¡Otra vez la señal! ¡Allá va, querido jefe! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Uy, qué poco pesa! ¿Dónde estoy? ¡Me oiga! ¡Rogamberro! Será mejor que no baje, porque cuando baje... ¡Se hizo daño! ¡Le permitió! ¡Jefe! Pues... ¡Ay, ¡jefe! ¡Toma! ¡Uy! ¡Dice que lo va a poner morado! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Uy! ¿Qué le pasará a mi jefe? ¡Jefe! ¡Oiga, jefe! ¡Mire! Yo he pasado por aquella puerta. Es una puerta estupenda. ¿Por qué no prueba? ¿Qué? ¿Una puerta dónde? ¡No! Bueno, ahora el problema es encontrar a Carioco por aquí. ¡Mire, jefe! ¡Ahí hay un órgano! ¿Ah, sí? Y yo he visto en las películas de miedo que tocándolo se abren puertas secretas. Sí, señor, sí. ¿Qué? ¿Le parece? ¿Tocamos? ¿Eh? ¿Tocamos? Bueno, pruebe a ver si... Que... ¿Y ha pasado algo? Estúpido, ese foso conducía a las alcantarillas del pueblo. ¡Mire, jefe, lo que me han puesto en la mano! Mire, jefe, aquí debe de haber algo. Pues pasaremos. No se preocupe, deje eso de mi cuenta. ¡Allá voy! Ahora voy yo. No haberse molestado, jefe. La puerta está pintada en la pared. ¡Jefe, jefe! ¡Jefe! ¡Están a punto de dar las órdenes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muere! ¡Jefe! ¡Qué horrores presenciaremos ahora, jefe!
Tengo miedo, jefe. Te lo cambio sin ver. ¡Fantasma! Se mueve una piedra, jefe. Sí, sí, a ver. ¡Oh, se ve luz! Sí, Carioco. ¡Sacarme de aquí! ¡Sacarme de aquí! Ahora, Carioco, pero antes... ¡Doña Urraca! Formulita. No, no, Carioco, no se lo digas, no se lo digas. Va, no hagas caso, Carioquito. Tú haz la fórmula y te daré un pirulí. ¿Te gusta? ¿Un pirulí? Bueno, pero ha de ser de menta. Bueno, anda, de menta. No, Carioco, Carioco, no lo hagas. Carioco. Carioco, no sigas, no sigas. Carioco, piénsalo. Por un pirulí, hombre. ¿Y lo hace? ¿Pero esto qué es? Pues mi fórmula. ¿Pero cómo? ¿Eso es la fórmula? Eso es una receta de hacer bacalao al pil pil. Pues claro, doña. ¡No! ¡Era explosivo! ¡Claro, doña! Volveremos a desarrollar la fórmula. Pero si me ha salido de casualidad y ya no me acuerdo de los ingremuelas, digo, de los ingredientes. ¿Por qué me miran así, eh? Como el rayo. ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Pero qué hace ahí arriba? Por cierto, han avisado de la compañía eléctrica que han cambiado la corriente a 500 voltios. ¿Sí? ¡Mortadelo! 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 ¡Oh! ¡Tráigame el periódico! El faro del arrecife Romper Roquillas se ha apagado misteriosamente. Se teme que el barco que trae al presidente de Raspalandia se estrelle pereciendo el presidente... ¡Mortadelo! Vamos al faro a investigar. Sí, jefe. Tararero, tararero. Si será tacaño, ¿pudo usted haber alquilado una motora? ¡Tacaño! ¡Oh! Ahí lo tenemos.
Ya está. El faro. ¡El faro! Sí, sí, ya lo veo. ¡Jefe! ¡Allá voy! Está bien, comencemos a investigar. Usted escalará la fachada. Sí, claro, yo escalaré la fachada y lo haré todo. Después dice que él es el que descubre las cosas. Y yo, venga, ala, sube y dale, pobrecito de mí. Y venga a trabajar, y venga a subir. ¡Hala! Ya lo escalé. ¡Eh, jefe! ¡Suba! ¡No puedo! ¡La puerta está cerrada! ¡No se preocupe! ¡He traído una cuerda por si acaso! ¡Allá va! No me fío. ¡Ay, qué susto! ¿Dientes? ¡Dientes! ¡Ah! Siempre me pasa lo mismo. Pues he de entrar como sea. Por uno, las dos, yo lo... ¡Qué golpe! ¡Qué oscuro está esto! Menos mal que me traje mi linterna. Aunque no me acordaba que no tengo pilas. De modo que en el faro había un bandido. Y apagando el faro, el barco del presidente jamás llegará a puerto. Entonces lo que haremos es encender un fuego. Sí, un fuego. Precisamente estaba pensando en encenderlo. No, no, eso sí que no. Con este fuego será suficiente para que el barco vea una luz. Que conduce de noche con gafas oscuras. No se preocupe, capitán. Tengo una vista de lince. ¡Fuera! ¡Repetid! Tenemos que alcanzar el barco, cueste lo que cueste. Peor todavía. ¡Repetid! Necesito una luz grande y corta. ¿Pero dónde consigo yo una luz ahora? ¿Y si no tengo las pilas? ¡Jefe, yo tengo una luciérnaga que... ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! ¡Que se calle! ¡Que me calle! ¡A ver! Pero idiota. Con una luciérnaga... Una luciérnaga va a conseguir... Un, dos, tres. Thank you.
¡Qué irrespetuoso! ¡Tirar al mar a un presidente! ¡Oiga, corremos ya, como siempre! ¡Acelere! ¡20 nudos! ¡Acelere! ¡20 nudos! ¡Más! ¡60 nudos! ¡80 nudos! A la orden, mi general. Descanse. ¿Qué desea, capitán? Para los famosos detectives Mortadelo y Filemón, que actuará al y caído será pan comido. ¡Contrátelos! ¡Páguiles lo que sea! ¡Que vengan inmediatamente! Ahora, para ir a la cávila de Ali Caído, tenemos que atravesar el desierto. Y el sistema más cómodo y más económico es el camello. ¿Lo ha dicho cómodo? A Ali Caído le gustan los tipos duros, Mortadelo. Así que tenemos que hacer una hombrada para que nos admita en su banda. Y cuando tenga más confianza en nosotros, capturarlo. ¡Infieles! ¿Y ahora qué vamos a hacer para bajar del camello? Ya verá, es muy fácil. Se silba y él solo se arrodilla. ¿Qué es lo que van a tomar, forasteros? Pues para empezar, pónganos un doble de leche de camella. Los he visto más rápidos. ¿Ha dicho un doble? ¿Un doble? Sí, y escocesa. Para mí una jarra entera. Una jarra. Anda, canijo, ya que presumes de duro, ¿a qué no te atreves a pegarle a mi jefe? ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué le ha hecho este... ¡Oiga! ¡Atrévese! ¡Ya de mí, de mí! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Pero otra vez! ¡Oiga! ¡A mí no me ha pegado! ¡Ande, pégame! Se acabaron las contemplaciones, ahora veréis. ¡Qué sucio! ¡Qué marrano! ¡Ya podía limpiarlo su güero! Esto ahí
ido demasiado lejos. ¡Pobre chica, es la que tiene que servir! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Sois precisamente lo que necesito para dirigir todas mis cávilas guerreras! Entonces tú eres... ¡Sí! ¡Soy Ali Kaido, jefe de todas las tribus salvajes del desierto! ¿Y ahora que me conocéis, o sois de los míos o...? ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay! Basta, basta, no sigas, somos de los tuyos. ¿Verdad, jefe, a que sí? Bien, aquí en esta papela está la situación de las cávilas guerreras. Tomad el mando y destruid el maldito fuerte de los infieles. Yo no puedo porque tengo que estar aquí atendiendo el bar. Lo siento mucho, Mortadelo, pero era muy urgente y no había otra solución, así que aguantarse tocan. Ande, corra, corra. Siempre igual, ya me estoy cansando. No proteste, que tenemos que llegar al fuerte para explicarle al coronel nuestro plan. ¡Alto! ¿Quién va? ¡El santo y seña! Ronda, ronda, espera que te tiro con la onda. ¡Cabo de guardia! ¡Abra, que son de los nuestros! ¡Estupendo! El plan es formidable. ¡Los cogeremos a todos! Ustedes atrapen a Ali Kaido mientras nosotros arrasamos el campamento rebelde. Ahora estarán mis huestes destruyendo el maldito fuerte. ¿Ali Kaido? En nombre de la Legión, date preso. ¿Y con esa berriosa pistola piensas tú detenerme a mí? ¿Qué tiene mi pistola? Pues que es tan vieja que estoy seguro que ni dispara. ¿Que no? Ahora verás. Apriete. ¿Lo ves? Para detenerme a mí hace falta otro sistema. ¿Qué sistema? Por ejemplo, un buen estacazo. Oh. ¡Ahí va eso! ¡Ay! Bueno, caso resuelto. Ha sido uno de los más fáciles para nosotros. Y además, no nos ha explotado nada.